Ahí, entonces si tú vas y compras ahí, pues te sale obviamente mucho más barato. Inclusive hay un tianguis o un mercadito que se pone ahí cerca de la plaza principal, que es de pura ropa así, de blancos que le llaman. No sabía yo, pero precisamente ayer estábamos platicando mi hermana y yo, y me estaba platicando de eso, como ya ven que compramos la cama, ¿verdad? Y me dijo, deberías ir a Tepa a comprarte cosas para tu cama, porque dice que hay hasta edredones, imagínense, edredones matrimoniales en 250 pesos, siendo que acá te los venden 700, en 1000, y así pues, o sea, son de buena calidad y todo, pero están muy baratos. De hecho, acá los fabrican y acá en Guadalajara los venden ya a ese precio. Dice que ella se compró un juego de colcha, cortina, y traía sus cojines y así pues todo lo de la cama, y creo le salió en 120, algo así. Está súper barato. Entonces, a ver si vemos algo así. A ver, que ahí les enseñamos. Se ve muy bonita la entrada, ¿verdad? Sí. Está muy bonito, muy verde. ¿Todo esto es parte de Tepatitlán? Sí, de ahorita les enseño. Ya, aquí es la entrada. Bueno, ya vieron ahí atrásito. Vean, se ve muy bonito. Pero, pues bueno, ahora nos falta ver así como que el centro o no sé, ¿verdad? Sí, pues de hecho aquí atrás había un anuncio que decía Tepatitlán Centro. 10 minutos, entonces aquí derecho debe de estar. 10 minutitos más y ya llegamos al centro. ¿De Tepatitlán? Sí. Y pues ya llegamos aquí al centro. Hasta Laura. Vamos a ver ahora sí, a ver qué comemos.
Y este es el mercadito que les decíamos, este como tianguis. De aquel lado está el templo, típico, ¿no? En cada pueblo, que está el templo y su plaza principal. Nada más que pues aquí hay tianguis, hay mercadito. Estamos sobre la calle Morelos, que es una de las calles principales. Y pues vamos a ir a ver qué comemos. Y bueno, amigos, vimos que aquí como que lo típico son las tostadas. De ahí de muchas cosas, que cosas que ni siquiera vamos a visitar. Bueno, este es de oreja con queso de puerco y jamón, ¿no? Y jamón. O salchicha. O sabe, tiene muchas cosas. Carnes frías, por eso. La mía también. Y allá atrás hemos visto un puesto donde había tostadas. Y a mí se me hizo así como un poquito raro porque vi muchas cosas, como muchas ensaladas, pues. Y aquí es donde llegamos, es un puesto más grande. Y tienen muchísimas ensaladas, ¿verdad? Y hay muchísima gente. Hay gente esperando lugar, hay gente comiendo parada. Nosotros nos venimos hasta acá atrás a sentarnos. Unos banquitos. Ajá. Y pues bueno, vamos a comer. Provechito. Dame una de gracias. Pues miren, también venden taquitos, si se fijan. Son unos taquitos sí dorados. Son taquitos, bien pequeñitos. Chiquitos. Están bien bonitos, ¿no? Y también te le ponen de la misma, pues guisado ensalada, se le puede llamar ensalada. ¿No? Ajá. Todos son como de carnes frías, son salchichas, cueritos, jamón, orejitas, queso de puerco. Inclusive yo tenía la curiosidad, nada más que se me olvidó preguntar, porque escuchaba que decían una tostada de lengua, no sé de cómo. Trompa. No, también dijeron de lengua, trompa y lengua. Y te le ponen mucha lechuga, salsa de jitomate y así. Está muy rico, la verdad. Y ya uno le pone pues limón, sal, chilito de botella. Está bien rico, la verdad. Y pues compramos estos porque estaba medio incómodo comer ahí en el lugar de tanta gente que había. Compramos para llevar. Pero las tostadas también están muy ricas. Y pues les ponen crema o mayonesa. Me da las cremas de base. Y ya luego te le ponen pues lo que lo pidas, con lo que lo pidas. Y ya al final la salsita, la lechuga. Y ya, lo que tú le quieras agregar. Bueno, ya ven que estábamos allá donde estaban las tostadas y todo eso, ¿verdad? Y les dijimos que ahí era el centro. No, ¿verdad? Nos bueno, dijeron. Es parte del centro, pero no es la plaza principal. Es que nosotros así le leímos que era el centro. Y ya ven que les decimos que es la primera vez que venimos. Pero le preguntamos a los muchachos donde nos estacionamos. El estacionamiento. Ay, la verdad, si hay alguien que nos ve, que sea de Tepa o tenga familia en Tepa, felicidades. Es la gente. Está muy bonito. Y, ajá, está muy bonito. La gente es súper amable, todos, o sea, toda la gente es bien amable, hasta los que van manejando, los que traen carro, pues, ¿verdad? Respetan, hay mucha cultura vial, Sí, la gente le das el paso y así sean seis personas, las seis personas te agradecen, ¿verdad? Sí. Cosa que se está perdiendo en muchas partes. Aquí en Guadalajara.
sí, bueno, está muy bonito y la gente es muy, muy amable. Ah, bueno, les decíamos, creíamos que estábamos allá en el mero centro, pero no, ¿verdad? No, bueno, es parte del centro, porque nos dijeron que de ahí donde estábamos, donde llegamos a comer, como unas 5 cuadras más está la plaza principal, que es la Plaza Liberación, nos dijeron, o de Armas. Y la Plaza de Armas. Algo así. Que esos y donde nosotros llegamos, pues es como que la entrada al centro, ¿no? Ajá. Es algo muy típico de aquí de la región, pero muy local, como vaya. Como más chiquito, ¿vale? Y a donde vamos ahorita, bueno, intentamos ir, que nos dijeron que a ver si alcanzamos porque ya son cerca de las 3. Ya ven, perdón, ¿eh? Ya ven que les dijimos, les dije pues que había como colchas y blancos, ¿verdad? Ajá. Barato y todo, ropa y todo eso. Sí, se llama el Se llama, ajá. Y creía yo que era también allá, pero no, ya la muchacha donde nos estacionamos nos dijo, bueno, nos dijeron, y un policía, ¿verdad? Nos dijeron para dónde era y todo. Creo que andamos perdidos. Oye, disculpa. Bueno, pues ya preguntamos a otra muchacha. Y se asustó. Pero muy amable. Pero ya nos dijo, todavía, hasta que les vaya bien. Es la diferencia de aquí un pueblito, sí. Bueno, ya ni parece pueblo, ¿eh? Y la verdad, hasta nosotros, hasta uno pues cae en lo mismo, ¿verdad? De estar allá, te preguntan algo y ya lo más rápido que puedas, por allá, y ya. O sea, ni... Nos preocupamos mucho anda uno todo así. Porque la gente entienda a dónde nos están preguntando, a dónde se tienen que dirigir, si uno les va a dar indicaciones. Y aquí no, la gente se toma su tiempo y... Para explicarte lo mejor posible, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues vamos a ir para allá a ver si damos y a ver si alcanzamos porque... Nos dijeron que cerraban a las 3. Cierra hasta las 3. Ya son como las 2:15 por ahí. Más o menos. Entonces, a ver si aunque sea para grabarles un poco para que conozcan también ustedes. Sí, ya sí. Nosotros también vamos a conocer. Sí. Si no alcanzamos allá abierto, vamos a ir acá a la otra plaza donde nos dijeron, ¿verdad? Ahora sí al centro, centro. Ajá. Ah, pues miren, era aquí a donde queríamos venir. Ah, que les decimos de Tianguis Textil, pero ya están recogiendo. Sí, ya se quitaron. Vean, entre la pues mejor otro día, con más calma y más temprano. Venimos. Vean, ahí esa camioneta de trench que se ve adentro. Mira, allá adentro. Ya se alcanza. Y pues sí, ya no alcanzamos. Ahora. Vamos mejor para allá. Al centro de Tepatitlán. A ver. We'll be right back.
andamos acá y está haciendo un sol tremendo, ¿verdad? Es calorón, son como las 5:05. Las 3:05, ¿verdad? Ah, yo dije, ya las 5:05 de la tarde. Sí, y bueno, ya estamos en una de las placitas que les habíamos dicho que íbamos a venir. Allá de qué lado está la otra, vamos allá atrás. Están chiquitas, pero están muy bonito, el pueblito está muy bonito. Ya les habíamos dicho, muy tranquilo. Les recomendamos, si tú vives por aquí, invítanos más seguido. Bueno, no nos han invitado, pero aquí andamos. Y si gustan venir, pues también. Vénganse, no se van a arrepentir. Muy bonito. Y bueno, ahora vamos allá aquella para enseñarles un poquito. Sí, porque ¿se acuerdan que les dijimos que nos habían dicho que eran dos plazas? Esta es una y allá. Ay, allá. Allá se alcanza a ver la otra. Allá está la otra. Y allá está el ¿cómo se llama? ¿Palacio o cómo? O sí, algo así. Como presidencia o algo así. Ándale, la presidencia. ¿No? Ajá. Pues vamos para allá. Les enseñamos un poquito mejor, paleterías, restaurantes, todo lo necesario. Está muy a gusto, la verdad, muy tranquilo, ¿verdad? Sí. Puedes caminar a gusto. Exactamente, no hay tanta gente, no sabemos si por la hora. Mejor ya más tarde. Ah, aparte como es domingo, a lo mejor no hay tanta gente, pero sabe. Pero está muy a gusto. What we do here is go back. Anduvimos aquí un ratito en el centro y ahora ya vamos para la casa, ¿verdad? Ya vamos para Guadalajara. Sí, ya, nomás duramos un ratito aquí. Pues llegamos como a la una y son como las cuatro casi. Bueno, siempre duramos un ratito, algo, ¿verdad? Aunque no encontramos lo que queríamos, que era allá. Lo de las colchas y todo eso, ajá. Pero otro día con calma venimos, ya sabemos dónde ya, es, ya llegamos directo. Más directo, ¿verdad? Yo creíamos que era todo el día. No, y tienen su horario. Hasta las 3, a lo mejor por ser domingo, a lo mejor entre semana sí es más extendido. Ajá. Pero bueno, ya otro día venimos, les mostramos. Es que quieran o no, el llegar y no saber nada de plano, pues sí te quita un poco de tiempo lo que no estás preguntando, lo que das con las calles y todo. Que no está complicado, no, ¿verdad? Para andar aquí. Ya nos dimos cuenta que está muy fácil. Ajá, todo está así como dos cortito. Calles que te comunican con todo. Dos avenidas, ¿vale? Ajá. Y por eso todo está como que muy fácil. Sí. Pero bueno, también les queríamos mostrar lo bonito, lo típico de aquí del pueblito, ¿no? Y ya, ajá, se los mostramos un poco. Sí. Otro día con un poco de más calma y que sea un poco más completo, ¿no? Que lleguemos desde muy temprano. Más temprano y todo, ¿verdad? Y todo más amplio, vaya, para poder ver todo con calma. Sí, pero lo poquito que pudimos ver nos gustó mucho. Esperamos que a ustedes también les haya gustado, ¿verdad? Y que hayan disfrutado un poquito, así como nosotros. Que pues bueno, ya sabemos que no se ve igual andando uno aquí en vivo viendo todo a lo poquito que les podemos mostrar nosotros a través de un video, ¿verdad? Pero como les dijimos, si tienen la oportunidad de venir o andan por aquí cerca de Jalisco, dense una vuelta, se los recomendamos. Tepatitlán, está muy bonito, muy a gusto. Y bueno, pues ya, vamos. Ya ahorita nos despedimos, van a ver a lo mejor algunas cositas de la carretera y ya nos vemos hasta Guadalajara.
lunes, ayer ya no terminamos de grabar, bueno, de hecho ya no seguimos porque llegamos aquí a la casa y nos acostamos un ratito porque ya estábamos así como que cansados. Y ya luego nos levantamos, vimos una película, estábamos viendo una película que estaba en la televisión. Ya cenamos, nos pusimos a platicar y ya no terminamos el video y seguimos aquí. Por eso hoy seguimos aquí. No te conformes con el primer precio. Déjenme lo bajo porque luego no me escuchan. Y ahorita, bueno, ya me estoy alistando, bueno, más bien ya estoy lista para irme con mi mamá. Voy a llevarle unas cosas que me pidió, y déjenme apagarle aquí. Ay, vean cómo me quedó el brazo. A ver si puedo. Ay, creo que no se nota mucho, pero vean, de ayer que estaba el sol bien fuerte, súper, súper fuerte, no estaba haciendo calor, pero de ida me iba dando todo el sol aquí de este lado. Cuando andábamos allá, pues yo vi que estaba el sol así bien fuerte y no se sentía calor, pero calaba bien feo, el sol estaba así fuertísimo. Y pues ya ven que andábamos ahí, no había así como que mucha sombrita ni nada, en el momento ni lo sentimos ni nada. Y ya de regreso, otra vez me venía dando todo el sol. Y vean, casi no se nota, pero sí estoy bicolor. Más por atrás se nota como más, vean. Me super quemé y no más de un brazo. Apenas se me estaba quitando de cuando fuimos a la playa. Y otra vez ya traigo nada más de un brazo. Y bueno, aquí seguimos. En un ratito más nos vemos ya que llegue Luis, ¿sí? Chau. Qué raro se ve el cielo. Una explosión. Parece como si fuera una bomba atómica. Mira, ahí arribito del techo, ¿cómo se ve? No, pero mira, si le bajas, como por ahí está. Oh. ¡Qué raro! Hasta el reflejo del sol. Bueno, amigos, pues ya vieron que ya está aquí Luis. Bueno, ya lo habían escuchado ahorita, ¿verdad? Y ahorita vamos aquí a la farmacia porque queremos algo como dulcecitos de nuestro antojo, ¿verdad? Y venimos a comprar a ver si no sabemos si un tándem o un mordisco o algo así. O una rebanada de pastel o un pan o algo. El chiste es que queremos algo dulce y venimos a ver qué compramos. Exacto. A ver qué se nos antoja. Bueno, ya salimos de la farmacia y compramos un tándem. Fue el que ganó. Y pues ya, ¿verdad? Eso sería todo ya por el vlog de hoy. Esperamos que les haya gustado. Gracias por acompañarnos. Ajá, una vez más. Esperamos que les haya gustado el paseo de hoy. ¿Verdad? Y pues nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Que tengan una semana excelente. Muy productiva y no se cansen mucho. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye.